Los invito a disfrutar de este video, el cual nos vinimos a New Orleans, a una capital de mucho sabor, a una ciudad muy movida, a una ciudad donde está el famoso Mardi Gras, la Bourbon Street también, y fue escenario de importantes batallas en los años de la independencia de este país. Los invito, señores, a que vean este video y disfruten también como nosotros disfrutamos este viaje, disfrutamos la comida, a su gente y también disfrutamos un poco de lo que fue el Congreso de Salsa de New Orleans. Así que los invito a que nos sigan, a que les den me gusta y a que compartan esto porque vamos a tener una visita a New Orleans totalmente en español. Así que si te interesa visitar este lugar, ve nuestro video y también podrás aprender un poco más antes de venir a esta ciudad. Y en nuestra primera parada aquí en Luisiana nos tocó visitar el Parque Louis Armstrong, nombrado así por el famoso trompetista de jazz Louis Armstrong, uno de los hijos más queridos de esta ciudad. Así que estaremos visitando este parque y mostrándole un poco de lo que es el parque, mostrando sus instalaciones, qué es lo que hay en este lugar, también unas visuales también con el dron, para que ustedes puedan disfrutar. Y si ustedes quieren venir a este lugar, quieren visitarlo, es una manera económica también de visitar este lugar. Este lugar abre a las 8 de la mañana, cierra a las 6 de la tarde, su entrada es totalmente gratuita. Como puedes ver en algunos letreros, no puedes pernoctar en el lugar después que cierra. Es un lugar muy cálido, muy chévere para visitar en familia, sobre todo traer a los niños a correr, a jugar. Hay unas fuentes y pueden disfrutar, señores, en familia de este lugar siempre y cuando lo puedan cuidar y lo preserven. Así que sin más que decir, los dejo para que sigan viendo las instalaciones de este lugar, el cual cuenta con teatro, cuenta con algunas estatuas, algunos monumentos, y pueden disfrutar de ellos en su visita a New Orleans. Y bueno, y del Parque Louis Armstrong también pasamos por el Jackson Square, conocido también como la Plaza de Armas, que está ubicada en el barrio francés de New Orleans. Este fue declarado en 1960 como un monumento histórico nacional por su papel central en la historia de la ciudad, y como el sitio donde en 1803 Luisiana se convirtió en territorio de los Estados Unidos en conformidad con la compra de Luisiana. En esta Plaza de Armas se encuentra la Iglesia Católica de San Patricio. Esta iglesia fue fundada en 1833, pero su estructura actual fue terminada en 1840. Es la segunda más antigua parroquia de New Orleans. La primera es la Catedral de San Luis, situada río arriba en el barrio francés, en lo que es ahora el Distrito Central de Negocios. El edificio, un hito histórico nacional, es uno de los primeros y mejores ejemplos de la nación de la arquitectura del Renacimiento Gótico. En los alrededores de esta iglesia y esta plaza también podemos ver muchas personas que leen la mano, leen las cartas, también puedes comprar cuadros pintados por artistas locales, puedes escuchar música, puedes ver muchos artistas callejeros, hay unos buenos sitios para tomar café, para deleitarse con algún vino, si quieres comprar picante también. Es muy chévere venir a este lugar, señores, espero que lo disfruten en su visita. Así que acompáñame a visitar este museo vudú, que es parte de nuestro viaje. No nos podíamos quedar sin venir a disfrutar de este museo, ya que es nuestro último día aquí en la ciudad. Así que vamos.
Desde el comienzo del siglo XVIII, africanos centrales esclavizados, la mayoría de ellos de origen bambara y congo, fueron llevados a la colonia francesa de Luisiana. Allí sus religiones tradicionales se habrían sincretizado con las creencias católicas de los franceses. Esta tendencia continuó cuando Luisiana quedó bajo el control español y luego, cuando fue comprada por Estados Unidos en 1803, a comienzos del siglo XIX, llegaron a Luisiana muchos inmigrantes huyendo de la revolución haitiana, quienes trajeron consigo el vudú haitiano, que contribuyó a la formación del vudú de Luisiana. Si bien esta religión nunca estuvo prohibida, su práctica estaba restringida a través de un conjunto de leyes que regulaban cuándo y dónde podían reunirse los negros. Prácticamente en secreto, la religión se extendió por el río Mississippi hasta Missouri durante el siglo XIX. Varios practicantes prominentes como Marie Laveau o Dr. John atrajeron la atención considerable a comienzos del siglo XX. La práctica pública del vudú había disminuido considerablemente, si bien muchas de sus prácticas sobrevivieron en la forma de vudú. A partir de la década de 1960, la industria turística de New Orleans comenzó a usar con mayor frecuencia las referencias al vudú para atraer visitantes. A esto nos trae la cantidad de organizaciones o empresas que ofrecen servicios para visitas guiadas a los cementerios, a instalaciones que supuestamente hay fantasmas, edificaciones viejas y a casas muy antiguas aquí en New Orleans. Pero por ahora los dejo para que sigan disfrutando de este recorrido por este Museo Vudú aquí en New Orleans.
La ciudad de New Orleans cuenta con 3 cementerios católicos en los que podemos conseguir tumbas del siglo XVIII y hasta tumbas del siglo XIX. Uno de estos cementerios se encuentra muy cerca del barrio francés y todas sus tumbas están por encima del nivel del suelo. Esto se debe que por la condición de suelo pantanoso y que la ciudad se encuentra bajo el nivel del mar, cuando llueve en exceso el cementerio se inunda y los féretros podrían salir a flote. Por otro lado, la ciudad de New Orleans es una ciudad muy mágica, con unas calles hermosas. También puedes disfrutar de paseos a caballo, en carreta, puedes disfrutar de la arquitectura hermosa y deslumbrante de esta ciudad. Hay múltiples opciones de transporte, también puedes tener tranvía, puedes tener personas que te lleven en bicicleta, puedes tener personas que te lleven a caballo, puedes tener estos autobuses de 2 pisos, bicicleta, caminando. No hay excusa para poder recorrer la ciudad de New Orleans y disfrutarla a plenitud, señores. También vi que hay mucha seguridad, hay muchos policías, hay mucha gente de la calle, hay muchos indigentes, homeless. Pero, señores, la ciudad de New Orleans es una ciudad exquisita para poder disfrutar, para poder divertirse, para poder echarse el traguito, para poder disfrutar de estas casas antiguas, para poder disfrutar de esta arquitectura europea, específicamente esta arquitectura francesa que nos dejaron estas personas que tuvieron muchos años en la ciudad de New Orleans. Bueno, y chequeando en internet, por ahí conseguimos que una de las mejores cafeterías de New Orleans es Café Du Monde. O sea, creo que en francés o la traducción en español es Café del Mundo. Equivócame si me corrijo, corrígeme si me equivoco. No sé, vamos a probar este. Yo pedí un chocolate y unas donitas para mí solo. No es cierto, yo también quiero. Vamos a probar esto. Le doy un 5. El chocolate está excelente. De 5, 5 de 5. 5 estrellas. Ahora Sonia va a probar esas cositas dulces que no sé qué son. Ella va a dar su impresión. No, bueno, lo primero es que son como calientitas, parece como si fuera un pastelillo con azúcar. ¿Tú estás bueno? Sabe como donita. ¿Tienen algo como? ¿Eso es azúcar? Es azúcar de la blanca. Parece queso. Sabe como a torreja. A torreja. Es como si fuera una dona o una panqueca frita. Así sabe, con azúcar. Pero está bien rico. Vamos a seguir comiendo. Coñema, al estilo venezolano. Alguien se pidió una taparteria.
yo me voy a comer una plata pastelera con huevito. Vamos a ver a qué sale. Rosa para ti. Gracias. ¿Qué tal? No, sabe bien. Yo la probé ya. Me tocó de pistacho. Delicioso. Sabe a pistacho. Y bueno, también aquí a orillas del río Mississippi, aquí en New Orleans, también podemos caminar, dar un paseo, ver estos hermosos paisajes, conseguirnos con curiosidades como esta reja llena de candados. También podemos dar un paseo en barco a vapor, señores, sí, uno de los pocos barcos a vapor que quedan en este país. Podemos ver mucha gente, disfrutando, podemos disfrutar, podemos comer en estos barcos también porque hay un servicio en algunos de buffet. Y señores, bueno, ya este viaje se acabó aquí en New Orleans. Nos queda compartir con ustedes la carrera del vestido rojo, que también la disfrutamos aquí en New Orleans, pero eso queda para otro programa. Así que señores, espero que disfruten este video. Si les gustó, denle me gusta, compartan para poder seguir haciendo videos como este. Muchas gracias y que tengan un excelente viaje.